¿Cómo estás, Cube? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Empezamos pisteando hoy porque quiero compartir una experiencia a ver si a alguien le sirve, ¿no? ¿Experiencias de velocidad? No, es un recurso, una división que es el seisillo, que yo la uso mucho. Meter seis notas en un tiempo ya exige por lo menos un nivel de rescate motriz, un 3% más grande que lo normal. Pero no lo veamos solo como un artilugio de pisteo, sino como una posibilidad de abrir otro camino para poder improvisar y tener otro recurso, ¿no? Eso sería lo que tendría que pasar. Bien, vengo a aprender entonces hoy. Obviamente no a pistear, pero sí a ver si puedo acentuar distinto. Ponete una frazadita, algo. Bueno, todo nace por una canción que hice hace unos 7, 8 años, en la que tenía ganas de poner un riff muy veloz, que tuviera mucha nota, y después que cuando entrara la base se calmara, ¿no? Y empecé a jugar con esa división. 6, por un lado, taca, 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 y después la base. O sea, creo que si seguís todo el tiempo a esa división, puede morir alguien, pero me gusta eso, cómo genera esa cosa medio de a 3 una canción. Que justo esta canción, cuando hice la base para este programa, que hice la batería y el bajo, me di cuenta que está en 7. No me había dado cuenta, tipo Money, ¿viste? Que vos la escucháis y es una canción normal, pero después decís, ah, falta un tiempo. Bueno, acá pasa lo mismo. Bueno, si querés, voy a agarrar la guitarra y empezamos. Dale. Lo que escuchábamos al principio es como una improvisación que hice con unas frases que armé para este episodio. Me tomé el trabajo de escribirlas, incluso un tipazo. La verdad me sorprende la buena persona que soy. Y las vamos a ir analizando. No suelo pistear tanto, pero había que juntar mucho seisilla en los ejemplos, ¿no? Lo que estaría bueno de ver es, si quieren, el riff de dónde nace todo esto, para que entendamos desde dónde partí y qué bueno que está mezclar esto de los 6 con la pentatónica, ¿no? Así que si el director quiere, vamos a ver el ejemplo y volvemos. Acá lo que pasó, el tema está en si menor, uso la pentatónica. Pentatónica menor. Y lo que hago es esto. Agrupo notas de la pentatónica de A6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es la intención que se aprenda en la canción, pero sí este recurso que se puede usar tranquilamente cuando estés tocando. Después lo que hago, la respuesta es... Suena como muy ampuloso y vendehumo, con muy poco movimiento, ¿no? Lo que sí está bueno, lo que tenemos que entender básicamente es que un tiempo lo partimos en 6. Vamos a empezar en un tempo un poco más bajo. La semicorchea sería... ¿No? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y yo lo que quiero es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿No? 4 la semicorchea, 6 el seisillo. Lo esencial es entender que cada 6 el metrónomo nos va a avisar que esta nota, por ejemplo, la nota si en este caso, tiene que caer con el metrónomo.
¿Sí? Entonces tendríamos esto. Si a ustedes les parece que no llegan, lógicamente no es cuestión de bajar el metrónomo hasta que entren las 6. No, es más difícil que entre en la cabeza que en los dedos, pero tenemos esto. Nosotros vamos a trabajar a 90, ¿no? Que sería esto. Lo bueno de esto es que si nosotros tenemos la clásica pentatónica de siempre, yo agregué en algunos ejemplos, van a ver que aparece alguna novena, alguna sexta, pero es simplemente para que no sea todo pentatónica. Le puse un par de notas más para salir un poquito de ahí, pero mínimamente, no crean que voy a ir muy lejos. La base de esto es un clásico acorde hendrixiano. Entonces, sobre esta base, lo que hubiera tocado siempre, ¿no? Es pentatónica. Eso es lo que mi mente hubiera tocado siempre, ¿no? Esa cosa taca, 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 medio semicorcheada. Pero la aparición del seisillo otorga un poquito de fantasía, ¿no? Y que te quiebra un poco la cabeza y decís, bueno, a ver, acelero y veo qué pasa. Entonces, hasta el riff se puede usar, ¿no? Como... Podemos mandar esto de mezclar la pentatónica. Podemos meter la quinta bemol. Una vez que entra esta división en voz, vieron que es bastante común que, por ejemplo, Bogan viene o en esos blusitos. Esos grupos de seis, taca, 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 taca. Si quieren, podemos saber de a poco los ejemplos que armé. Parte de un patrón que es muy común, yo siempre lo veo cuando quise empezar a estudiar esto o ver los seisillos, es muy común esto de agrupar las notas de la pentatónica a seis, ¿no? Esto es bastante muy usado por esta nueva ola de tipo Eric Gales, ¿no? Bonamassa, Eric Johnson, toda esa movida, ¿no? Si lo llevamos con el metrónomo sería... Eso sería como un clásico ejemplo donde el patrón arma toda la frase. Pero si bien está buenísimo y se puede usar tranquilamente, no siempre es lo más musical, ¿no? El patrón que... O por lo menos no estás otorgándole nada al universo. No, no digo que no se puede usar en un pasaje un patrón, pero digo, lo que traté de hacer con muy poca destreza intelectual es agregarle alguna fantasía. Por ejemplo... Eso sería la frase con los agregados que puse. Empiecen de más abajo, ¿no? Alguno va a poder al toque, pero si no, no tengas miedo. Si vos te aprendés, lo importante es entender dónde cae el grupo de seis. Y después subís el metrónomo, pero no subas hasta que no te haga caso la mano, ¿no? Hoy estamos en el día más frío de la historia de la vida en Mar del Plata y ya tocando seisillos. Así que imagínense que se puede hacer, ¿no? Con calefacción y amor todo es posible. Hemos hablado con muchos guitarristas muy notables que nos dicen como que sí, improvisan, pero detrás de esa improvisación hay un trabajo arduo de hogar, ¿viste? Creo que hasta Tom hablaba de 50 y 50, ¿no? Sí. De hecho, ves mucho que salen los patrones cuando, viste, no, si a mí que me gusta, bueno, a nosotros nos gusta Josh Smith, hay frases que las encontrás constante. Bueno, Bogan, que improvises no significa que no esté todo ese vocabulario metido adentro también. Me suena que nadie de Tocando de la Nada va a salir haciendo unos seisillos que justo le pintó en ese momento, ¿no? Claro, lo importante es siempre sacar la parte musical, ¿no? Que
acá en este canal somos como muy fan de los que son muy musicales y después de la interpretación, porque lo mismo que toco yo puede venir Bogan o al revés, ¿no? Lo mismo que toca Bogan, vos decís, ¡ah, qué fácil! Sí, pero después tocarla con esa onda, con esa intención, con esa, el amor correcto. Entonces, no está mal tener ciertas cosas preparadas, vos decís, bueno, esta frase siempre me anda acá. En este contexto, ¿viste? Dispararla en los momentos que decís, bueno, ahora es el momento, vamos, y ahí te mandas. Bueno, yo nunca hubiera tocado esto si no lo hubiera preparado para este capítulo, por ejemplo, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, a ver cómo tuerzo la pentatónica, cómo me puedo correr. Empezar a ver qué otras notas tenemos a mano. Otra cosa que pasaría, que si vos constantemente estás tocando en sencillos, a los 6 segundos la oreja se acostumbró y pasa a ser una ensalada. Que digamos que pierde, ¿no? Como el abuso de cualquier recurso, el escabio, lo que sea. Aprender a que por momentos este recurso puede sacar la monotonía. La semicorchea es como la gloria del swing y de la onda, ¿no? Pero no quiere decir que todo el tiempo vas a tocar las cuatro semicorcheas, ¿no? Existen los silencios, los ligados, los acentos. Entonces acá yo estoy marcando mucho el primer tiempo de cada frase, ¿no? Pero, por ejemplo, acá ya, ese apenas ese ligado que no ocupa, digamos, tiempo, no existe para el metrónomo, no existe todo. Es como esto, ¿no? Pero ya aporta algo, el ligado está ahí, se rompe un poco la monotonía del patrón. Pasar por acá. Son pequeñas y microscópicas boludeces que te van a hacer salir de lo esperable, ¿no? Vos decís, oh, ahora viene esto y la puta madre, sí, ya sabía que iba a pasar eso. Bueno, a veces no está mal, pero con un poco de trabajo muy chiquitito te podés correr de esa situación. Vamos con el ejemplo 2 que preparé, a ver si señor director. Una cosa que me gusta, nunca la había puesto en práctica, es esto que hacen a veces de tocar la pentatónica. Yo, obviamente, soy muy tradicional. Yo nunca haría esto. Cuando vimos a Bonamassa y he visto en otros que el uso de eso hace que sea como lo mismo de siempre, pero un 6% más fresco, ¿no? O nuevo, no sé. Uno se da cuenta que esa nota está tocada con otra posición, ¿no? Que yo no haría. ¿No? Ya te hubiera tocado eso. Pero no suena igual, ¿viste? Hay algo como que entre pistero y que me gusta, como que le das otra sonoridad. Es un detalle bastante de psicópata, pero habilita otras cosas, ¿no? Entonces lo que se me ocurrió acá es crear un ejemplo donde usar este recurso de usar el meñique y tocar tres notas, ¿no? En la misma cuerda. Y moverme, esto también es bastante, el Tano Marcielo lo hace mucho, de como patrones de subir y volver a bajar, ¿no? Entonces, acá también puse un poco de escala menor, si no podría haber hecho. Pero como todas terminaron así, si lo tocáramos en esta velocidad, una vez que te lo aprendiste ahí, lo vas subiendo y lo buscas hasta que decís, bueno, lo tengo, vamos a subirlo un toquecito más. Bueno, lo vas subiendo hasta que llegamos a los 90. Si querés seguir subiendo, subí. Si te da el aguante, ya vas a estar Yngwie Malmsteen-meándolo. Yo nunca en mi vida hubiera tocado esto de tratar de obligarse a visitar otros terrenos, ¿no? Viste, más que aprender cosas nuevas, de sumar escalas estrambóticas que pueden servir para momentos específicos, ver cómo podés hacer más con lo que sabés, ¿no? Otra forma de combinar. Yo hice todo esto para pensando en este capítulo. Me encontré con que yo no toca. Si me van a ver, si alguna vez se topan conmigo en vivo, no van a ver ese pipo que hizo la intro que pisteó. Pero si algo de eso, cuando lo escucho en otros, digo, ¿por qué mierda no hago una frase así? ¿Viste? Alguna vez en la una, o por solo, decir, bueno, me mando un toque, porque vi que es un mundo que
que es atractivo, que tiene otros beneficios para la canción, ¿viste? Bien, entonces en esta frase me fui hacia el agudo y la vuelta la hice con este patrón de que les decía. Eso no lo hago nunca. Una vez que si voy para arriba, voy para arriba, y si voy para abajo, voy para abajo. Entonces pensar en en ese patrón descendente y la escala ascendente o viceversa es otro mundo, decir, ah, mira, esto puede servir, ¿no? Obviamente todo esto lo pueden transportar a otros lugares del mástil, a otras partes de la escala, pero tratando de ver si el recurso este aporta algo nuevo a la eterna sensación que uno tiene que te escuchás tocar 2 segundos y decís, otra vez voy a hacer lo mismo de siempre. Bueno, tratar de ver si podemos romper ese paso, ¿no? Si quieren, vamos al ejemplo 3, que este creo que es el más, al menos el que más me costó, ¿eh? Bien, como les decía recién, que yo cuando subo, subo, y cuando bajo, bajo. Este es otro ejemplo. Yo lo que quería es tratar de moverme, como les decía recién, tocar 3 notas de la pentatónica en una cuerda, que no es algo que yo haga. Sí, es, por ejemplo, esto. Ir a la novena, sí, lo suelo hacer. Pero no esto, ¿no? Como una posición más de Joey Satrianera de 3 notas por cuerda usando el meñique, eso no lo suelo hacer. Entonces dije, ¿qué pasa si lo hago, no? A ver, y entonces tratar de pensar una frase que arrancara bien grave y se fuera hasta una estirada, ¿no? Donde ya la gente deja su hamburguesa para aplaudir 3 segundos. Entonces, y otra cosa que me gusta de esta frase es que todas las demás son taca, ta, taca, ta, taca, ta, ta, ¿no? Y ahora miren lo que pasa. Para empezar a verla, vamos a hacer un toque, vamos a bajar un toque a 75, a ver qué pasa. Ahí podés empezar en 75 e ir subiendo, ¿no? Pero suponete que subís en tu casa y vamos a la velocidad original. A mí me gusta tocar fuerte, ¿no? Siempre veía los videos del mocambo y veo que Bogan está tra, ¿no? Que parece que va a cortar todo el encordado en cada nota. Yo muchos años toqué fuerte pero mal, como que la mano agarrotada y esta mano cagándolo a palo. Primero que empezás a aprender dinámica porque está todo fuerte todo el tiempo. Si lo soltás un poco, empieza a fluir. Se nota en las notas que está menos cascoteado, las manos no te duelen. Es bastante común que por ahí en algún solo decís, parece que te están agarrando los tendones, ¿viste? Y te los bajan, porque capaz que estás muy zarpado en tensión. En cuanto a la frase en sí, nuevamente hay un patrón, ¿no? Hasta ahí llegué, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto ya es parte del otro tiempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo bueno de esto es que, por ejemplo, yo me fui desde una zona muy grave y terminé acá, en este sí, ¿no? Con una estirada, ¿no? Humo y capa y todo. Pero, ¿qué pasó? Si vos querés llegar a ese lugar épicamente, preparás una frase que consuma un compás o medio compás, los tiempos que quieras, o que arranque incluso en un compás anterior, y que prepararlo para que generar todo eso. Y por ejemplo, en esta nota terminara el solo, ¿no? Se puede hacer con mucho menos tiempo de antelación, ¿no? Como decir, bueno, preparo una negra antes, toco 6 sillos y estiro recién en el primer tiempo de la otra negra. Y ahí ya generas algo. ¿Qué es lo que me gustaría que empezamos a ver estas pequeñas boludeces? Por ejemplo, si yo estoy tocando acá. ¿No? Puede ser el final del solo o simplemente generar, poner 6 notas en un tiempo y generar un efecto de como de previa para, digamos, para algo más épico. Les preparé un par más. Por ejemplo, esto. Tocar el primer tiempo una estirada, contaría como una negra, y después me da 6 sillos. Empezar a ver esto, ¿viste que a veces a mí me vuelve loco cuando Bogan se manda, que empieza a tocar, se queda como eternamente? Como que los chabones tienen una habilidad para repetir frases y notas muy cercanas y generan en una zona del mástil
en una parte de la pentatónica, por ahí están haciendo 6, 7 frases seguidas y es como bastante continuo, ¿viste? Yo si estoy acá... No, uno va, sube y baja, pero a veces los chabones repiten en zonas tan cortitas. Entonces, generas esto. Acá preparé otra con una estirada más gilmuriana al final. Así vemos esto de no estar terminando siempre la nota así, que hace que cierre todo, pero a veces te corta como el lenguaje, ¿no? Terminás en la tónica y la gente dice, se terminó. Bueno, no. Sin embargo, si terminás en otro intervalo, en otra nota de la escala que no sea la tónica, se abre un poco. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Viste? Y terminar ahí gilmuriando. Que no es la clásica. Que ya cerraría todo, ¿no? En vez de hacer eso. Te abre como otra compuerta. Entonces, ¿está bueno esto? Otra forma de terminar la frase que no sea lo mismo de siempre. El metrónomo siempre es un buen amigo porque te va a decir, pará, no te hagas el loco. Yo, hay muchas cosas de ahora que toco, que cuando las toco sobre el metrónomo me doy cuenta que me acelero o no llego. Entonces te ubica, ¿viste? Te cuadratiza un poco. Después no quiere decir que tengas que tocar todo a grilla, pero para no mentirse y decir, ah, pisteo, y está el metrónomo caquín, caquín, cuando empieza a pegar, ¿viste? Arriba. Bueno, basta de tocar la guitarra. Bueno, Cubito... Espero que te haya servido para algo, qué sé yo, es otra... Disfruté de ver velocidad, estoy ¿viste? Desacostumbrado. Sí, de ninguno de los lados, ¿no? Ni de solo pistear o de tampoco decir, no, no, los que tocan rápido son malos porque no saben, ¿viste? Bueno, no, pará, usemos un poco de otros mundos y tratemos de armar un lenguaje. Ya te digo, a mí me sirvió un montón, que es lo único que me importa, ¿no? Porque me tuve que poner a hacer frases y a pensarlas y a ver cuándo pistear, cuándo no, cuándo armar el seisillo, qué podía pasar cuando armaba el patrón. Pues ya que estás moviendo de 6 notas, si vas a armar el clásico toca, 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 el clásico patrón. Y eso que no metimos silencios y bueno, no la quise tampoco ir mal recarajo. Pero está bueno como empezar a ver otras formas de usar la vieja y querida pentatónica, ¿no? Como siempre termina en el mismo lugar, ¿no? No, yo pensé que hablábamos de tiempos hoy. No, era todo sobre la pena. Blanqueemos, que es lo único que sabemos. Bueno, Cube, gracias por soportar esto. Gracias a vos por enseñarme. Y nos veremos la próxima. Dale.